desde los de Lonto y desde los estudios en Bogotá con Lucho, les vamos a contar cómo nos fue en el Invitacional de Campeones de Capital Cheer y en el Cheerfest. Así es, Vangel, el evento estuvo muy bueno, estuvo muy pesado para nosotros, pero todo salió genial. Afortunadamente todos los horarios estuvieron a tiempo, los equipos disfrutaron mucho, los padres de familia, que es un punto importante, disfrutaron ver a sus hijos compitiendo, y pues nada, todo el staff estuvo concentrado en que el evento saliera muy muy bien. A pesar de todas las dificultades que hubo por el calor o que nosotros tuvimos como equipo, el staff y demás, las cosas salieron muy bien. De hecho, me parece que había un ambiente de alegría y la estaban pasando todos muy rico, y nosotros aprovechamos para montar una serie que se llama Cheer is Love. Hicimos 3 entregas, 3 videos súper bonitos que los invito a ver en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook. Ahora, Lucho, ¿qué vamos a ver? Nada, pues primero quería hacerle un agradecimiento a todo nuestro staff, porque llevamos 9 personas, incluyendo a Gaby, que fue la ganadora de nuestro concurso. Así es. De Viaja con Land al Invitacional de Campeones. Entonces quisiera hacer un agradecimiento, pues comenzando, no es por orden de importancia, sino por los fotógrafos, por Rutero, por Alejo Torres, por Camilo Franco, que la dieron toda durante más de, no sé, como 42 horas tomando fotos, lo cual no es fácil. Yo estaba en esa posición y es un trabajo muy desgastante porque tienes que estar concentrado todo el tiempo. Entonces fue muy duro, entonces un agradecimiento a ellos. A nuestra chica de backstage, María Fernanda, que tal vez no la van a ver porque ella siempre estaba captando nuestros mejores momentos, pero gracias a ella se logró sacar todo el material que están viendo y que vieron del Invitacional de Campeones. A todo el staff de Santa Marta, a todos los vendedores, a todos los asistentes que nos acompañaron. Muchísimas gracias a la cámara de video también, que era un chico súper concentrado en su trabajo. Entonces, muchísimas gracias a todos los que hicieron parte y que hicieron posible que pudiéramos realizar todo este evento. Y nada, pues por ahora vamos a ver unas imágenes de lo que fue el Invitacional de Campeones. Y pues también hacer un agradecimiento, no sé cómo podrían quedar por fuera personas importantes como lo fueron Andrés y todo el staff de ventas, que hacen posible que ustedes se lleven el mejor material también y siempre atendiéndolos de la mejor manera y pues haciendo que ustedes se vayan felices con sus productos. También queremos hacer un agradecimiento súper especial a Gaby, que fue nuestra ganadora, porque ella no solo nos fue a acompañarnos, sino que se puso la 10 y estuvo con nosotros trabajando, trasnochando. Entonces a Gaby queríamos agradecerle y también desearle un feliz cumpleaños. Ella cumplió años el lunes que pasó, el lunes festivo que estábamos en la playa. Así que Gaby, feliz cumpleaños y muchas, muchas gracias por todo el apoyo que nos brindaste en este Invitacional. Recordarle a todos que si no alcanzaron a visitar nuestro stand, pueden adquirir sus fotos y videos en este número de teléfono que aparece acá. Estamos un poquito demorados en los tiempos de respuesta porque nos están escribiendo un montón, pero no se queden sin sus fotos y sin sus videos. Acá nos pueden escribir y con mucho gusto los pueden adquirir. Un agradecimiento muy especial también a Capital Cheer, a Fabián, a La Flaca y a todo su equipo porque se portaron increíbles como siempre y por darnos la oportunidad de ayudarlos a que el evento sea tan increíble como siempre lo es. Muchas gracias. Y pues ya, vamos a ver unas imágenes del Cheerfest. Importante porque se disfrutó mucho el Cheerfest. Así es, entonces los dejamos con eso y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.